Bueno, hola César, ¿cómo estás? Veo que se está Hola, ubicando. hola, hola, ya Cuéntanos, ¿qué estamos. tenemos? Todo bien, estamos Mira, te veo contentos. como con un fondo de playa o yo estoy viendo mal. No, ese es el malecón de Santo Domingo, el hermoso Ah. malecón. Sí, hoy quería, bueno, hay muchos temas, de verdad. Ahora mismo, justo en este momento, se están conociendo las medidas de coerción del caso Coral, un caso ya muy sonado desde el fin de semana, varios arrestos y allanamientos aquí en la ciudad de Santo Domingo y en otras ciudades del país. Sí, realmente dábamos la Oye, noticia. yo quería hablar un tema muy, que me... Se quería conversar con usted, una entrevista que escuché, donde se le está ahora, se le quiere acusar también a los músicos que recibieron la famosa ayuda en diciembre del gobierno. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Es decir, si el gobierno hizo un procedimiento inadecuado, incorrecto, en la forma que se generaron los pagos para estas fiestas de Navidad, es un problema del gobierno, no es un problema de los artistas. Y en el caso de Ramón Orlando, le explicaba que él tocó sus fiestas. Lo que pasa es que las fiestas fueron virtuales, no fueron realizadas físicamente, pero él hizo su trabajo y le pagó a sus músicos. Entonces, ahora, ¿cómo quieren decir que ellos tienen que devolver el dinero? Inclusive están hablando alguna gente de acusarlo. Nos parece que es injusto, sobre todo en un momento tan difícil que están viviendo la clase artística dominicana. Y también de acuerdo con los demás artistas, que no se tomó en cuenta el teatro, a las artes plásticas, etcétera, pero bien, pero eso ocurrió y entiendo que la responsabilidad es totalmente de el despacho gubernamental que realizara este pago. Peña Por otro Guagua, lado, tú dices. el amigo, buen amigo José Tony Peña, que de verdad ahí no sabemos cómo se le fue esa entre las piernas, ese rolling tan sencillo, pero bueno, son de los gajes del oficio que hay que hacer para aprender las elecciones en el gobierno. Estaremos atentos esta tarde, creo que ya en alguna, en algo no más de una hora tendremos las medidas de coerción a los supuestos imputados o a los imputados. En el caso del Coral está el general Adán Cáceres y también la señora La Pastora, que le acompaña, entre La otros acusados. supuesta pastora, hay que decirlo. La supuesta pastora, así mismo es. Ese es un caso que viene, se agrega a la operación Antipulpo y las demás operaciones que está haciendo de manera intensa el Ministerio Público. Vamos a ver si esto llega a algún final y no se trate más de politiquería y de show mediático para entretener a la gente en lo que otras cosas están pasando. Bueno, así es. Gracias, César, por esos breves pero sustanciosos comentarios. Hoy se nos fue el tiempo con la entrevista de los chicos de la NASA, pero el próximo miércoles y ya cuando vengas a este estudio vamos a poder conversar muchísimo más. Usted, gracias por la sintonía y nos volveremos a reencontrar mañana en otra emisión de este espacio, El Toque del Mediodía. Bye, bye. Este programa fue presentado por Asociación Duarte, adaptados a tus necesidades.